Buen día, hermanos. Que Dios los bendiga. Me da mucho gusto verlos y vamos a dar inicio con el sermón de esta tarde. La santidad del Hijo de Dios. Técnicamente una continuación de lo que hemos visto los últimos dos jueves. En los primeros dos jueves del mes, hemos estudiado sobre la santidad de Dios. Vimos a través de las Escrituras que la santidad de Dios es la esencia y el carácter central de nuestro Creador. Este es un atributo que regula todo el resto de sus atributos. Toda manifestación de la gloria de Dios, todo mandamiento, todo juicio que Dios ha efectuado en el pasado, en el presente y en el futuro, ha sido a base de su santidad. Este tema lo hemos estudiado de manera general con referencias bíblicas y definiciones teológicas, pero el enfoque de este estudio que hemos tenido estos últimos dos jueves ha sido más que nada enfocados en la persona del Padre. Pero esto no significa que nuestro Padre Dios sea más santo o más glorioso que el Hijo o el Espíritu Santo. Todo miembro de la Deidad comparten la misma esencia y la misma gloria. El Padre no es más Dios que el Hijo, ni el Hijo es más Dios que el Espíritu Santo, y etc. Todos comparten la misma esencia, los mismos atributos y, por supuesto, la misma santidad. La diferencia aquí quizás sea en el aspecto específico en cómo cada miembro de la eterna Deidad ha decidido participar en, por ejemplo, la creación y la redención del hombre. En cuanto a la manifestación de su santidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decretaron dentro de sí mismo los momentos específicos en donde manifestaron su gloriosa santidad. El Padre, por ejemplo, lo ha hecho en un gran número de veces, por ejemplo, declarando lo que era bueno en la creación, como se repite en los seis días de la creación y al finalizarlo cuando creó a Adán y a Eva, que era muy bueno. Ahí se nota su santidad moral. También lo manifestó en cómo él definía lo que era inmundo y lo que era santo en la ley de Moisés. Y el Padre, por supuesto, mostraba su santidad efectuando juicios en contra de naciones e individuos pecaminosos. En cuanto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ha manifestado su santidad en su puro nombre, para empezar, pero también siendo partícipe de la creación, como dice Génesis 1, versículo 2, donde estaba en las faces de las aguas. También ha participado o ha manifestado su santidad habitando en el cristiano, como nos dice 1 Corintios 6. Y por supuesto también lo demuestra cuando guía y cuando santifica al cristiano continuamente o progresivamente. Por supuesto también en las Sagradas Escrituras que lo inspiró el Espíritu Santo, como nos dice 2 Timoteo 3, 16 al 17. Pero en cuanto a la demostración de la santidad del Hijo de Dios, esto es algo de lo que nos tomaremos el tiempo de investigar en este día. La importancia de estudiar esto se puede resumir en la siguiente declaración. Eso es, y lo pueden leer conmigo, la santidad de Cristo deja en claro su divinidad y su voluntad benevolente de salvarnos y preservarnos para la gloria eterna con Él. En un resumen de lo que va a ser este sermón, ese es un buen resumen. Y lo repito, la santidad de Cristo deja en claro su divinidad y su voluntad benevolente de salvarnos y de preservarnos para la gloria eterna con Él, de vivir con Él en el cielo, de participar con Él en esta beatitud y gloria que se caracteriza solamente en el reino celestial. De esto se basa toda la creación, toda la redención, toda promesa celestial, todo
atributo bueno de Dios en su santidad, y simplemente hoy lo vamos a apreciar, pero ahora en Cristo Jesús, el Hijo unigénito de nuestro Padre Celestial, quien una vez más comparte la misma gloria y la misma santidad que el Padre y el Espíritu Santo. Y pues, también a la misma vez, cuando apreciamos la santidad de Cristo, la cual comparte con su Padre y con el Espíritu Santo, nos anima a nosotros a santificarnos progresivamente y apreciar quién es verdaderamente Dios y cómo es Él. Se ha dejado en claro que la santidad de Dios se puede apreciar en dos formas en las últimas dos clases que tuvimos los jueves. Está su santidad ética y moral, y también se puede clasificar como su santidad majestuosa. Normalmente se piensa en la santidad de Dios en las teofanías del Antiguo Testamento, una palabra fancy que significa cuando Dios se manifestaba, como por ejemplo con Israel en el monte Sinaí, en Éxodo 19, cuando todo Israel querían ver a Dios, y cuando llegó el momento de ver a Dios en una teofanía o una manifestación de Él, les dio miedo. Vieron relámpagos, vieron truenos, vieron el monte Sinaí en fuego, vieron una manifestación de Dios y les dio temor. Siempre se encuentra esto. En cualquier manifestación de Dios en el antiguo pacto, se aterrorizaban. Y eso es normalmente cuando se piensa en su santidad gloriosa, se piensa en momentos como eso. O por ejemplo, como en Isaías 6, cuando están los serafines cantándole a Dios, diciéndole santo, santo, santo. Y el mismo cántico se repite en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 4. Pero hemos visto también de que la santidad de Dios se caracteriza en otros atributos como su bondad, su misericordia, su justicia, etc. Bueno, el punto de todo lo que estoy resumiendo en las últimas dos clases es que esas características o todos esos atributos que son centrales en la santidad de Dios, los vemos en Cristo Jesús. Y lo veremos la evidencia en el Nuevo Testamento continuamente a través de este sermón. El hecho es que la santidad de Dios se manifiesta más claramente en su Hijo unigénito, y eso se hace hecho en cada manera concebible. Entonces, una vez más, normalmente pensamos en la santidad gloriosa de Dios en Isaías 6, Éxodo 19, pero realmente la santidad de Dios se hace más clara en Cristo Jesús, en el aspecto moral, pero también en el aspecto glorioso. La santidad de Dios se ha manifestado en Cristo en, por ejemplo, su encarnación. Esto lo vemos en Juan 1, versículo 14, si me acompañan. Juan 1, versículo 14, y en ese mismo capítulo vamos a leer el versículo 18. Juan 1, 14, versículo, y también versículo 18. Desde el inicio de Juan se enfatiza esto de su santidad. Dice así: y aquel verbo, que es referente al Hijo de Dios, fue hecho carne, un ser humano, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 18, quizás el versículo que quiero enfatizar más: a Dios nadie le vio jamás. Y le agrego, pero el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, en una aproximación diferente, distinta que cualquier otro ser humano, o sea, que solamente Cristo tiene con el Padre, Él le ha dado a conocer. Esta aproximación la tiene porque Cristo es Dios también, es el Hijo de Dios. Y si me acompañan a Hebreos 1, versículos 1 al 3, vemos que en su encarnación se ve la santidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y porque Él comparte la misma esencia y los mismos atributos que nuestro Dios. Simplemente, como lo mencioné hace un momento, se hace la diferencia en su participación de la creación y de la redención también. Pero Hebreos 1, 1 al 3 nos comenta: Dios,
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, la creación y la providencia en sí es basada en Cristo Jesús, el cual, dice el versículo 3, siendo el resplandor de su gloria, de su santidad, de su perfecta gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, porque él es santo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué es lo que puedo decir aquí en estos tres versículos que hemos leído? Bueno, todo lo que uno quiere saber de Dios se puede saber más claramente a través de Cristo Jesús, sea en enseñanza o sea en ejemplo. Entonces, si queremos conocer la santidad de Dios, puedes hacerlo en Cristo Jesús. Lo puedes conocer mejor que en cualquier teofanía o en cualquier momento del Antiguo Testamento donde Dios demuestra su gloria y sus atributos. Aunque por esos medios podemos conocerlo, se hace más claro en Cristo Jesús, como nos explicó Juan y como nos explicó aquí el escritor de los Hebreos. Como se ha dicho antes, la santidad de Dios se puede apreciar en dos formas: una santidad ética y moral y una santidad gloriosa. Jesús representa ambas facetas perfectamente porque Él es Dios. Entonces se ve en su encarnación y se ve también en su nacimiento. Se ve también en su nacimiento si me acompañan a Lucas 1, 30 al 35. Lucas 1, 30 al 35. Y será muy claro en cuanto continuamos con el sermón que todo, toda palabra, toda obra, toda cosa que hizo Cristo Jesús, todo lo que pensó, su eterno poder y deidad, su muerte, su resurrección, su ascensión, su gloria, todo está envuelto de la santidad que se caracteriza en la eterna divinidad. Una encarnación santa, porque Él es santo, pero también un nacimiento santo, porque Él es santo. Y Lucas 1, 30 y 35, solo fíjense cómo se repite la palabra. Dice así: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Lenguaje sumamente mesiánico. Y versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Padre Santo y el Espíritu Santo engendraron al Hijo Santo. Como dice el versículo 35, santo ser nacerá. La santidad del nacimiento de Jesús se hace notorio en muchas maneras. Primero, como dijimos, en su encarnación. Segundo, en su nacimiento distinto, en que para empezar fue milagroso. Y otro fue que es providencial. Que fue providencial en Gálatas 4:4, como nos explica Pablo, que justo en el momento perfecto nació Cristo Jesús para llevar a cabo el nuevo pacto que se caracteriza de gracia y de verdad, como dijo el apóstol Juan, lo que leímos hace rato. Un nacimiento santo, un milagroso, con un propósito distinto, un propósito que ningún otro ser humano pudo haber llevado a cabo más que el Hijo unigénito de nuestro Dios. Contraste esto con la declaración de Salmo 51, versículo 5, donde el salmista dijo: en pecado me concibió mi madre. Y sin embargo, en Cristo Jesús, su nacimiento fue tan santo que nosotros lo cantamos, nosotros nos gozamos cuando leemos de su nacimiento, porque fue profético, fue providencial y fue glorioso, porque llevó a cabo
y el inicio de nuestra redención en el primer siglo, que aún así su sangre a través de su crucifixión aún tiene valor en los ojos eternos de nuestro Dios. Su nacimiento fue santo, pero ¿saben qué? También su bautismo fue santo. En Mateo 3, versículo 15, vemos que él fue bautizado para, número uno, para obedecer la voluntad del Padre en ese entonces, pero también para llevar a cabo una obra santa, en que él, si no hubiera obedecido este bautismo, aunque él no necesitaba el perdón de pecados, él aún así llevó a cabo este mandamiento para ser un representativo perfecto para nosotros, para ser un cordero perfecto, como explicaba nuestro hermano Diego hace un momento. En Mateo 3, versículo 15, nos dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Mismo Juan el Bautista no quería, decía que él era menor que un esclavo, que no podía tener él a cabo el privilegio de bautizar al Hijo de Dios. Y sin embargo, en su santidad, Cristo Jesús deja en claro de que era necesario para llevar a cabo su ministerio y para llevar a cabo este propósito eterno de morir por nuestros pecados, el ser bautizado en ese preciso momento. Pero también el bautismo de Cristo, tal como su nacimiento, fue una experiencia distinta a comparación de todo aquel que fue bautizado por Juan el Bautista. Los que eran bautizados en ese entonces, tal como en el nuevo pacto, era para el arrepentimiento y el perdón de pecados, pero Cristo no ocupaba arrepentirse de sus pecados porque nunca cometió ningún pecado, porque Él es santo. Entonces ahí encontramos la distinción ahí, como en su propio nacimiento. Pero también en lo que lo hacía distinto este evento santo fue en cómo se manifestó en versículos más adelante la presencia del Padre Santo en su voz, pero también la presencia del Espíritu Santo, cómo descendía como un ave. El Padre Santo, el Espíritu Santo y el Hijo Santo, todos presentes en el río Jordán en ese preciso momento. Su nacimiento, su encarnación, su bautismo, pero también su pureza moral, en donde ahí sí podríamos pasar muchísimo tiempo enfatizando, pero en Hebreos 4, versículo 15, nos dice lo siguiente. Hebreos 4, versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En el libro de Juan, por lo menos dos veces se repite algo, en que ninguna persona podía culpar a Cristo de algún pecado. Los fariseos intentaban, los escribas trataban de hallar una falla moral o ética de Cristo, querían encontrar alguna palabra que fuera equivocada y no podían, y esto les frustraba. Como en un salón cuando hay un niño o una niña inteligente y todo el salón le da envidia y quieren hallarle algo mal, pues así precisamente era similar, de que los fariseos, los escribas, estaban quedando avergonzados por Cristo, porque Cristo, siendo de Nazaret, a ellos les daba vergüenza de que cómo puede ser mejor que nosotros, tanto en oratoria como en moralidad y ética. No lo podían culpar de nada. Se repite esto en Juan 8:46 y en Juan 14:30. Cristo no podía ser contaminado por malas compañías tampoco. Compara esto con los numerosos versículos en el Antiguo y Nuevo Testamento en cómo nos dice Dios: cuida tus pies, cuida tus ojos, cuida donde vayas, cuídate de donde sea que estés pensando, tu corazón, cuídate, y especialmente de malas compañías. Pero en Cristo Jesús no encontramos esto. Cristo Jesús podía comer con pecadores y con glotones y no pecar. Cristo Jesús podía tener conversaciones con mujeres adúlteras y no pecar. No podía, era incapaz de tener un pensamiento indecente cuando estaba alrededor de pecadores. Podía ser ofendido por la élite rabínica y no pecar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando nos ofenden? Primer instinto, ¿para qué mentimos? Queremos volver a ofender y nos cuesta mucho trabajo, pero en Cristo Jesús ni titubea, ni se detiene, ni piensa en qué ofensa o en qué contestación pecaminosa puede dar.
¿Y por qué sucede esto? Porque Él es completamente santo, encarnación santa, deidad santa, nacimiento santo, bautismo santo y una pureza moral completamente santa. No había nada, absolutamente nada que el diablo ni el mundo le podía ofrecer a Jesús para que Él respondiera pecaminosamente. ¿Se acuerdan en Mateo 4 cuando está en el desierto y el diablo directamente va en contra del Hijo de Dios y lo tienta por lo menos, como nos dice ahí, 3 veces? Y quizá uno puede leerlo y decir, pues no suena como muy fuerte, pero para empezar, Cristo tenía hambre, tenía sed, y pues compara esto como con el hermano de Jacob, que cuando tenía hambre lo primero que hizo vendió su primogenitura, y Cristo sin embargo aún así permaneció santo y se respaldó en Deuteronomio, en cada contestación que le da a Satanás. Si Satanás le hubiera ofrecido lo mismo a Julio César, a Adolf Hitler, rápido hubieran cesado. Porque esencialmente lo que el diablo le estaba ofreciendo o tentando a Cristo era, tú puedes ser el Mesías, tú puedes ser el rey de los judíos, pero puedes evitar la cruz. Cristo ni titubea y Él continúa fuerte. ¿Por qué? Porque Él es santo. A veces tiende a haber un debate entre teólogos si existía en verdad, de tan santo que era Cristo, si existía en verdad la posibilidad de que Cristo pudiera pecar o no. O sea, si Jesús es Dios y si Dios no puede ser tentado, como dice Santiago 1:13, ¿significa esto que no existía el riesgo de que Jesús pecara? Bueno, por ahorita no es el momento de contestar esta pregunta con gran detalle. Pero lo que sí se puede decir es que la Biblia deja sumamente claro que Cristo no pecó y que tampoco tenía ningún interés en pecar. Y eso es muy importante dejar en claro. No pecó porque no tenía ningún interés en pecar. Cristo no solamente estaba indispuesto a pecar, sino que también era incapaz de pecar debido a su santidad y por la gloria que comparte con su Padre Celestial y con el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo en la eterna deidad, antes de la creación, en la creación y en la gloria eterna, porque son omnipresentes y son santos completamente e inmutables en su gloria. Y esto es lo que quiero apreciar con ustedes el resto de este estudio o de este sermón, en la gloriosa santidad de Cristo Jesús. Hemos visto el aspecto moral o ético, ahora veamos el aspecto glorioso de su santidad. En Mateo 17, versículo 1 al 9, conocemos bien el texto porque es un momento importante en el libro, vemos la transfiguración. Y si me acompaña en Mateo 17, 1 al 9, nos dice lo siguiente. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y les llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Este es el aspecto santidad glorioso que me refiero. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y voy a detenerme ahí, hay más detalle en lo siguiente, pero aquí lo que quiero dejar en claro es que por un solo momento en su ministerio terrenal, la gloria de Cristo no podía contenerse en su cuerpo físico. El velo de su cuerpo no podía contener la majestad y la beatitud del Hijo de Dios. Era como si en ese momento los discípulos que acompañaron a Cristo hayan entrado en el lugar santísimo. Contemplaron por un momento en una manifestación, una representación de su gloria, lo que es la santidad, como el sol, como algo inalcanzable, como dice aquí el texto. Aunque la santidad de Jesús
se había apreciado hasta ese momento en solo el aspecto moral y ético en su ministerio, los discípulos aquí reconocieron la santidad gloriosa en Cristo en su transfiguración. Esta era una gloria y una luz que solo el Padre había mostrado en el antiguo pacto, y es cuando quizás se dieron cuenta de que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Vemos que la santidad de Cristo se ve en su propia muerte. En Hebreos 7, versículo 26, aun cuando fue asesinado por inicuos y sentenciado a una muerte lenta y dolorosa que solo era digna para malhechores, Cristo permaneció santo. Él podía colgar en una cruz y pasaban personas y lo ofendían y permanecer santo, no tener la tentación de volver a ofender o de contestar pecaminosamente. Cristo podía ser maltratado, avergonzado y asesinado por las personas más inmundas y no pecar. Cristo podía ser sepultado y descender al propio Hades y aún permanecer santo. Cristo podía morir por nuestros pecados y resucitar permaneciendo santo. En Salmo 16, versículo 10, como nos dice el texto, que no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, el santo, el Hijo de Dios Santísimo, resucitó porque la muerte no podía contener tanta santidad. Él resucitó para nuestra justificación, para así santificarnos a nosotros mediante la ofrenda de su cuerpo. Por su santidad y por su deidad, la muerte no podía retener a Cristo en la tumba. Una resurrección santa con un propósito distinto también. Incluso en su propia ascensión, Cristo permaneció santo. Y aquí me gustaría que me acompañaran en Apocalipsis 1, versículos 12 al 17. Apocalipsis 1, 12 al 17. Cuando uno va a Apocalipsis, normalmente lo que se enfoca más uno es lo de las siete iglesias, ¿verdad? De capítulo 2 al capítulo 3. Y es bueno, pero hay mucho más en el libro de Apocalipsis. Y una cosa que normalmente no se habla es el estado glorificado de Cristo Jesús en su ascensión, en cómo Él está en el trono de David, a la diestra del Padre, ejerciendo las riquezas de la Deidad y de la redención que Él logró a través de su crucifixión y resurrección. Desde el principio del libro, fíjense cómo Juan describe el estado glorificado y santo del Hijo de Dios. Versículos 12 al 17 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. La gloria y santidad del Cristo ascendido se ve en su forma más clara en estos versículos. Versículos 12 al 13 habla sobre cómo Cristo estaba en medio de siete candeleros de oro, enfatizando su omnipresencia y su proximidad con su pueblo. El versículo 14, en cómo es descrito con su cabeza y sus cabellos llenos de sabiduría o de omnisciencia, y sus ojos de juicio y de misericordia también. El versículo 15, sus pies de inmutabilidad, que Él no cambia porque Él es santo e inmutable en todos los aspectos de su deidad, y su voz de autoridad. Versículo 16, su diestra de omnipotencia, su boca de omnisciencia, su rostro de gloria y perfección, la consumación y la adición de todo lo que significa ser Dios, lo tiene Cristo.
Pero el versículo 17, cómo se aproxima con Juan cuando cae como muerto, demuestra su ternura y su amistad también, en cómo lo toca incluso. No sé si notaron eso. Una gloria, una santidad única que solo el Padre tiene y que el Hijo comparte, porque Él es Dios. No decimos eso lo suficiente. Cristo Jesús es Dios y Él es completamente santo y nos demuestra su santidad en su ejemplo, en su ministerio, en su muerte, resurrección, ascensión y en cómo Él rige y reina en su iglesia, en el mundo, en el universo, con ternura, pero también con justicia, porque Él es santo. La santidad de Dios, hermanos, envuelve y es íntegro al Evangelio. La gloria y santidad de Cristo no solo fue apreciada por las personas del primer siglo, sino del mismo profeta Isaías. Si me acompañan, y esto será lo último, Juan 12, 36 al 41. Juan 12, 36 al 41. Esta es la cereza del pastel de este sermón. Juan 12, 36 al 41. Juan nos va a citar Isaías. Y si recuerdan, en las clases pasadas vimos lo de Isaías 6, cuando los serafines cantan santo, santo, santo. Ah, pues Juan aquí va a citar el mismo texto, pero unos versículos adelante. Y fíjense aquí cómo la conexión y cómo se resume aquí, no solamente este estudio, sino toda la historia de redención aquí, en lo que es el fundamento del Evangelio mismo, en Juan 12, 36 al 41. Dice así, Cristo Jesús, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Si suena familiar es porque es Isaías 53:1. Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y versículo 41, el último. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién se estaba hablando aquí en estos versículos? De Cristo. Y dice Isaías que vio la gloria de quién? De Cristo. Lo vuelvo a leer. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. En resumen, la santidad del Padre la comparte el Hijo y el Espíritu Santo, porque todos son miembros de la eterna Deidad. La importancia de entender este atributo de Dios, y en especial cuando se trata específicamente de la persona de Jesucristo, es porque nos anima a completamente y progresivamente santificarnos y consagrarnos a nuestro Dios. Recuerden que estos aspectos de la vida cristiana, al final de cuentas, es una decisión, pero una decisión que debe ser a base del conocimiento pleno de la santidad de Dios. Además, yo creo que la base de toda buena obra y de toda buena dádiva santa es el buen entendimiento de quién es Dios. Toda exhortación, toda palabra que se diga sin que sea fundamentado en el carácter de Dios es vacío, en mi opinión. Y esto es lo que sucede con el último texto que leímos aquí en Juan. Después de declarar la gloria y la santidad de Cristo, luego se enseña la responsabilidad del cristiano. Versículos 44 y 50. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, vea al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue.
La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que ha de decir y de lo que he de hablar. El punto es que si quieres ser un mejor cristiano, en comillas, debes de entender bien quién es Dios y cómo es Él, para que así tu fe y obediencia sea sincera, sabia, pura y sobre todo santa. Que Dios los bendiga, hermanos. Tendremos una oración final por nuestro hermano José Preciado. Que Dios los bendiga.